Salve a tutte e tutti. Nel tutorial che oggi vi presento, vi mostro come tagliare le unghie ai cani. In questo caso erano cresciute moltissimo e si vede che questo cane ha un surplus di calcio. Ma mi raccomando, se non siete preparati, non improvvisate questa cosa per conto vostro, perché può essere rischioso per l'animale e anche per voi. E questo è un documentario a solo titolo informativo. Vi consiglio vivamente, se non avete mai tagliato prima da adesso le unghie ai cani, di chiamare un veterinario, come abbiamo fatto noi, perché può essere un po' rischioso per l'animale. Poi, se durante questa premiere vorrete partecipare nella chat e vorreste fare dei donativi, allora potrete partecipare con la super chat e gli stickers, e poi mettere un super grazie sotto il video quando non sarà più premiere. E se volete, il super grazie serve per evidenziare il commento sotto i video come fosse un super chat. E se invece di sostenere con un'unica donazione il video con super grazie, voi vi iscrivete al canale, stareste supportando proprio l'intero canale nella sua produzione. Allora vi ringrazio di tutto, per tutto e a tutti. E grazie di seguirmi, grazie a chi mi inizia a seguire per la prima volta, e buona visione. Speriamo che possa essere di vostro interesse questo video tutorial di veterinaria, anche se non posso dire casareccia perché è venuta proprio una veterinaria, capito? Quindi no, nulla di improvvisato. Arrivederci. Ciao. Traete spunto da questo video e chiamate sempre professionali nel caso in cui voi non siate abilitati neanche a tagliare le unghie a un cane. Ciao. E abbonatevi al mio canale. Ci sono 7 piani di abbonamento. Controllate qua sotto. E nella chat, mi raccomando, vi aspetto. Super chat e super sticker, così appoggerete le mie produzioni. Ciao ciao. Non sabia che se podían cortar quando stavano così grandi. No, no, mami, no. No, perché? No, mamita, no. Peore quando. ¿Cómo es que le crecen así tanto? ¿Será el calcio? No, este nunca se le cortaron. Es que no la gastan tampoco. Al no gastarlas, sí, peor. Hace callar ese perrito. ¡Vito! ¡Vito! No sé, que no sé qué le prende. Hay días que ladra así tanto. Y además le tenemos que cortar el pelo debajo de las patas. Sí, a cada rato se lo hago eso. Mira, le crece, le crece. Sí. Atento a tus manos. Ella se asusta. Es muy temerosa. Es muy temerosa ella. Sí. Siempre fue así. Sí. Sí, él tomó del galgo el carácter. Claro. Te quería comentar que hace bastante tiempo le estoy dando de comer a un gatito que me está atacando.
atrás. Le puse ahí un sillón, una cucha, de todo para que se quede acá. Pero él come y se va. A la mañana me encuentro. Espera, visita, te quiero levantar. Espera. Vino y le doy enseguida de comer. Sí. Ahora yo pensaba, pobrecito, está re flaco. No es de nadie, anda en el barrio. No, mami, no, no. Quédate quietita. Capaz que es un gato, callejero. Sí, no es de nadie. Sí, debe de parasitarlo. Sí, y yo pensaba, si yo lo tomo, sí, se lo podría operar. Sí, castrarlo. Para que esté tranquilito. No, no se vaya. No. Mirá. Todavía tiene fuerza esta para levantarse. Vos cuidá tu cintura, ¿eh? Ahí, sí. Yo tengo el problema que me tengo que operar de la cadera. De la segunda. Que no quiero. Pero bueno, hasta que puedo aguantar. Mira, mami, espera. Y decía, me gustaría operarlo y todo para que él esté tranquilito. ¿Cómo capturarlo? ¿Dónde tenerlo? Con este perrito no te digo. Ellos atrás no salen. No, porque es también salvaje, no lo puedes tener encerrado. El gatito me hace cada mimo, me conoce solo a mí, y ahora son 2 días que no viene, porque los pintores salieron afuera a pintar las ventanas. Y él se asustó, ¿viste? No, porque no los conoce. Sí. Ya está, Bobby, ya está. ¿Ves? Mira, mira qué cortecito te hizo. Increíble. Yo estoy temblando de que vos te vayas a cortar un dedo. No, ya estoy acostumbrada. Caminar. Este le corto en continuación, solo que no me deja el pelo que le sale abajo de las patas. ¡Qué grite! Vito, toca a vos, Sí. No sé cómo voy a hacer con él. A él es una peste. Él tiene una fuerza brutal. La ven re flaca a ella, ¿no? Sí, pero ella siempre fue flaca. Así, sí. No sé a qué ladra él. Vito. Quizás vino el gato. Puede ser.